Bien, en este video vamos a comenzar con el trabajo o el modelado a partir de sólidos. Para ir a la caja de herramientas de sólidos nos posicionamos sobre este triángulo que se encuentra en el sector de, o el comando de caja. Mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse para habilitar esta caja. Soltamos el botón derecho y arrastramos la caja. Eh, acá nos muestra la creación de sólidos, distintas opciones, desde una caja, eh, cilindro, esfera, otro modo de trabajar con esfera, elipsoide, etcétera. Vamos a maximizar perspectiva y vamos a trabajar con este caja. Vamos a seleccionar, observen que también acá hay un triángulo, eh, habilitando nuevos modos de creación de caja, lo mismo en esfera y lo mismo en extrusión. Extrusión de sólidos. Bien, vamos a trabajar entonces con caja la creación de, del sólido de una caja y luego a esa caja la vamos a transformar usando estos cuatro eh, comandos: retorcer, curvar, ausar y estirar. Bien, vamos entonces a crear una caja. Picamos con el botón izquierdo, picamos eh, sobre el, el icono este y me dice primera esquina de base. Si yo ingreso el 0 por teclado me va a posicionar el inicio de la caja, de la base de la caja en cero. Luego podemos ingresar 20, el valor eh, de x, damos enter, ahí está fijo, 20 en y queda fijo y en z posicionamos hacia arriba. Observen que está habilitado Smart Track, por eso es la, la línea blanca esa que aparece. ¿eh? Posicionamos hacia arriba, entonces, y ahí ingresamos 90 ¿eh? para establecer el sentido en el cual va a ser eh, la altura del prisma de base cuadrada. Tenemos esto, entonces, vamos a cerrar esto, y vamos a trabajar eh, con transformación. También podemos habilitar transformación mediante esto. ¿eh? Deformación, dice en este caso. Acá está retorcer, curvar, a usar. Y este, y estaba en algún lado, estirar, que es la opción que teníamos acá: retorcer, curvar, a usar y estirar. Estas serían las que nos interesa a nosotros. ¿eh? Estas, estas cuatro que están acá. Bien. Para poder observar a través de este objeto, vamos a ver el modo de, eh, de ver en semi-transparente. ¿eh? Ahí vemos a través del objeto y vemos las aristas que están hacia el otro lado. Recuerden que está activado Smart Track. Y vamos, esta es una detección este, inteligente, digamos, de eh, ciertas, eh, ciertos puntos. Este, como lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos entonces por retorcer, ya sea por acá o venimos desde transformar, retorcer. ¿eh? Bien, seleccione los objetos retorcer, en este caso es la caja esta, botón derecho, inicio de torsión, tenemos que activar referencia objeto y medio que esté activado. Y acá viene el uso de Smart Track. Si yo posiciono nada más el cursor, me detecta el punto medio de este lado. Y observen que sale una línea blanca. Y yo me acerco y me detecta por el Smart Track la intersección del punto medio de un lado y del otro. Pico con el botón izquierdo ahí, ¿eh? porque estoy ahora por eh, encontrar el final del eje de torsión. Lo que acabo de encontrar es el inicio del eje de torsión. El final de torsión va, también va a estar por supuesto arriba: mitad, mitad y recién pico y selecciono. Bien, como está en modo ortogonal, este observen que si está en modo ortogonal, los saltos son de 90 en 90. Bien, me está pidiendo. Ángulo o primer punto de referencia. Este es el primer punto de referencia y como está en modo ortogonal va a saltar a 90 grados. Si saco el modo ortogonal, la rotación, ¿eh? la torsión va a ser continua. ¿eh? Pongo el modo ortogonal, entonces voy a elegir ahí que va a ser 90 grados o por teclado pongo 90 y doy enter. ¿eh? Bien. Entonces ahí sí voy a, a superior y puedo observar que se ha rotado el objeto 90 grados. ¿eh? Ahí tenemos la, la torsión de 90 grados. Bien. Vamos a eh, transformar y vamos a, por ejemplo, a eh, estirar. Vamos a estirar este objeto. Selecciono el objeto y nuevamente el inicio, mitad, mitad, smart track. Voy arriba, el final del eje, mitad, mitad, simplemente posicionando el mouse, detecta. Luego muevo y detecta la intersección de los dos puntos medios. Final y factor de estiramiento. ¿eh? Yo puedo este, ir a frontal y acá darle un estiramiento ¿ah? al objeto este. Eh, factor de estiramiento o hacia el que estirar. Si yo pongo 2, lo va a estirar el doble. ¿eh? Bien, es por factor ahí. Bien, ahora voy a trabajar, pero con a usar. Puede ser por acá, ¿eh? o este, a usar. A usar lo que va a producir justamente es un, este, una compresión del uno de los lados. ¿eh? Como está acá, la parte de arriba ha sido comprimida este ha usado. Bien. selecciono y dice seleccione los objetos. En este caso es este. Botón derecho y lo mismo inicio del eje, la mitad de acá, la mitad de acá y Smart Track me va a seleccionar el punto de intersección de las dos mitades. Este medio con este medio y punto. Bien. Luego me pide distancia inicial, pico acá como este es el final que yo he seleccionado, acá puedo, al acercarme al punto medio, va este, disminuyendo las dimensiones ¿eh? de la parte superior, pico ¿eh? con el mouse y hago el ausado o establezco el ausado que yo estoy buscando. Vamos por el último, entonces ahora es curvar. Selecciono el objeto y... Inicio de la curva es desde, volvemos otra vez, detecto, detecto ahí. Voy a superior acá, acá, pico con el mouse, voy a frontal y acá puedo establecer el eh, cuánto va a estar torcido mi objeto. Cuanto más lejos me vaya, por supuesto, menos va a ser la torsión o El curvado del objeto me voy a perspectiva, no torsión, sino curvado. ¿eh? Eh, curvado, bien, acá ya está curvado mi objeto. La torsión ya ha sido realizada anteriormente. Bien, acá tengo entonces ya transformado mi objeto a través de las cuatro opciones que acabamos de ver: retorcer, curvar, a usar y estirar. También se puede trabajar. Eh, la transformación a través de edición de jaula pero eso lo vamos a ver en otro video